Este prototipo sirve para la manipulación de químicos, esto con el fin de que el operador tenga menos contacto con ellos. Entonces, de esta forma, el operador va a estar seguro. Es un prototipo de brazo robótico diseñado para ser controlado a distancia, imitando los movimientos de la mano humana. Esto con el fin de ayudar a la seguridad de las industrias químicas.